¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Gwen y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokéfest, la serie que está haciendo trending topic en YouTube. Mentira, nada, es coño, no está haciendo trending topic porque realmente, gente, es obviamente una serie de una persona que ni siquiera es un youtuber famoso, ni es, por así decirlo, tan querida por muchas personas. Bueno, aunque sí, hay gente que me aprecia y hay gente que no, que por así decirlo me odia. Pero lo de la gente que me odia, eso es otra parte. En fin, bueno, ¿qué les puedo decir el día de hoy? Además de, bueno, de las realidades que me hicieron en Fire Emblem Heroes, obviamente los Surs. La otra cosa que podría decir aparte sería que hace unos minutos estuve haciéndole un encargo, por así decirlo, a mi hermana, la cual técnicamente el encargo le salió mal porque ella había pedido un pedido y en el del pedido que pidió literalmente le devolvieron menos. Es lo que pasa hoy en día. Originalmente ya la gente no se mata por dinero, pero sí se mata literalmente de cuando te engañan. Engañan y los pedidos son cosas que pasan, pero al final de cuentas nunca resuelven estos problemas, pero se quedan calladitos, o sea, calladitos como si fuera que no tienen nada que ver, porque suele pasar, obviamente. Gente, la gente de hoy en día cree que fácilmente por ser un adulto o porque te veas como uno puede engañarte gente fácilmente. Por ejemplo, a mí obviamente me lo dicen a menudo que cuando tengo barba, bigotes y cuando no estoy recortado que me veo muy mayor. Cuando no lo tengo me veo como un niño. Es un hábito que literalmente no creo que se me vaya a quitar incluso de adulto. Que cuando tenga, por así decirlo, como 30 y pico de años, estoy seguro que nadie, que mucha gente va a pensar que yo soy un niño. Niño por la apariencia. Pero, en fin, es eso. Un tema aparte. El test para darle introducción al video. Asumiendo que ya he completado lo que viene siendo viendo la planta baja, en el primer piso, eso ya estoy ya en el segundo, significa que ya Santa Ana no ha tenido ninguna modificación a como era originalmente en la que viene siendo la primera generación. Porque bueno, si comparamos el Santa Ana de esta versión con el Santa Ana que había originalmente en lo que viene siendo el Santa Ana de la versión de Pokémon Sol, Silver y Gold, y por supuesto la Crystal y los Remaster, el diseño de Santa Ana originalmente es diferente cuando partes como cuando regresas en estos juegos. O sea, que esta parte del barco solamente se repite en esas dos generaciones, por así decirlo, porque en el cosa, en lo que viene siendo en joven, nunca viajas en barco. Y también en lo que viene siendo diamante y perla, y también en lo que viene siendo la blanco y negro, ni mucho menos en lo que viene siendo la común XY, ni en la cosa, ni en la finalmente la Omega Rubí y Alfa Zafiro. Porque si tú hablas del hombre del barco del pico, eso no cuenta como viajar porque el barco es muy pequeñito. Es una cosa que suele estar pasando. Bueno, en fin, hay que dejar de quitar las malas vibras y vamos a seguir adelante, porque obviamente tenemos que terminar lo que viene siendo el recorrido hasta llegar a lo que viene siendo el tercer gym. Así que hay que seguir toda recta. Aunque bueno, hay que ser sincero, ya no, como dije antes, dependiendo de los puntos de vista con el que se ve, puede que a alguna gente le guste esta serie, obviamente puede que a otras no.
Yo simplemente lo hago por una petición, y la otra razón es porque el hecho de que es que siento que es necesario hacer ciertos cambios en mi canal. Por ejemplo, un poco profesionales, pero solo ves. ¿Ves? No, ya sé que mi canal va crece a paso lento. Por ejemplo, como dije, a pesar de que todavía no he hecho el especial de los 150 subs, todavía sigo, por así decirlo, metido en el punto de parón. O sea, tú sabes cuando tu canal va bien o cuando tu canal va mal, cuando literalmente tu canal a cada rato va subiendo bastante subs, y como al día se par, se sube, se para, se vuelve a subir, se vuelve a parar, obviamente. Entonces yo soy consciente de que en estos momentos estoy nuevamente en el rincón de parado. Así que mi canal es casi como una montaña rusa. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Grande subida. Bajas un poquito más, vuelves a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar. Como una montaña rusa. Rusa. Estás llena de emociones fuertes, emociones bajas. Algo bueno que tengo y que no me puedo quejar es que de momento no tengo ni una reclamación de copyright. De momento. Porque eso es lo que principalmente mucha gente sufre. Y es de que le llegue una linda, torturosa y molesta reclamación de copyright. Bueno, me alegro, uno, que no me haya llegado, aunque sea ni una sola vez, esta molesta reclamación de copyright, pero tampoco quisiera recibir un strike. Y hablo de lo de reclamaciones de copyright, de las que te, por así decirlo, te strikean una vez el canal. A mí son reclamaciones normales de copyright, por utilizar ciertos temas, contenido o cosas así por el estilo. Muy pocas tengo. De hecho, todas las que tengo normalmente se remueven al instante. Antes es algo bueno, pero obviamente yo no ando aquí por el dinero ni tampoco por suscripciones. Más lo único lo que hago es servir de dos cosas, de guía, para entretenerme y, por así decirlo, divertirse. Aunque normalmente mucha gente sí suele poner de que el mismo concepto siempre. ¿Qué significa que ya no va a haber más Let's Plays en YouTube? Wey, 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 calma el carro. Que más de medio millón de YouTubers digan eso de que no va a haber más Let's Play es solamente su punto de vista contra el de la gente que todavía hace Let's Play. O sea, yo, por ejemplo, incluso hoy en día sigo haciendo Let's Play y hago videos de todo tipo, aunque sea un día común y corriente. O sea, no es como que porque alguien te diga que no va a hacer Let's Play, el resto de personas van a seguir el mismo ejemplo. O sea, es una cosa que se tiene que entender un poquito. Cuando me dijeron de que una gente que no va a ver Let's Play sin cierto punto. En fin, bueno, otro punto a recalcar, para ser sincero, y es que tenemos un montón de. No, esta sí no fue a propósito, fue accidental. Y el otro punto que tengo que dejar en claro es que estamos ya a 14 oficialmente de lo que viene siendo de marzo. Y para los que hayan olvidado, al ser 14 de marzo ya estamos a, como dije antes, menos de 4 semanas para que salga Fire Emblem Three Houses, menos de 3 meses para que salga el UK West 4, aunque sea en Japón. Y estamos en ese periodo en el cual hay gente que seguro está impaciente porque se estrene un nuevo título, lo que ellos quieran ver. Y bueno, al menos un par de semanas para que salga lo que viene siendo el Yoshi Crafter World. En fin, son cosas que
están cada una en un rincón. Estas tomadas en referencia para la gente que tenga interés en este tipo de puntos. Como dije antes, yo como soy pobre y yo no tengo ciertas cosas, obviamente para mí casi todos los días son, por así decirlo, los neutrales, o sea, en fin. Ay, Dios mío. Ya, obviamente, ya estamos en las últimas rectas antes de, por así decirlo, dejar de por sí el barco Santa Ana. Y una vez que ya dejemos el barco Santa Ana, lo que me tocará, me siento, enfrentarme a Elite Sur. Aunque bueno, no creo que vaya a poder hacerlo, porque ya en el trayecto en el que hemos ido, he hecho de todo un poco, o sea, limpié al 100% lo que viene siendo el Santa Ana, derrotando a todos los entrenadores, cogiendo todos los objetos que había que coger, y encima de eso me he desafiado al rival. Aunque ahora lo que me falta sería ya salir, pero no creo que, como dije, vaya a vencer a este sur, no va a alcanzar el tiempo. Así que lo más seguro que vaya a pasar es que me quede a más o menos vueltas de ir a enfrentarme a este sur por falta de tiempo respectivamente. Gente, porque si bien, aunque pudiera utilizar el tabú, podría usar un poco del turbo, pero no soy de esas de las que quiera ser más fácil o lograr este tipo de cosas. Sinceramente, que tengo que dejar en claro que puede pasar de todo en lo que viene siendo los recientes capítulos. O sea, puedo terminar con broche de oro, o puedo de que no termine en broche de oro, lo que viene siendo capítulo. Con decirle que puede que no termine siendo broche de oro, quería decir que al final me falte tiempo por el hecho de que, por mucho que vaya lo más rápido posible, no voy a quedar solo el tiempo a hacer todo lo que yo quiero hacer en un solo capítulo. Y más considerando que tengo muy poco tiempo para lo que viene siendo llegar hasta el final de la misma. Pero bueno, son cosas que es de esperar. Bueno, a ver, ¿qué podemos ver con detrás de lo que viene siendo de las últimas cuartas? Que hay cosas que no, puede venir bien. Pero bueno, en fin, hay que estar preparado para cualquier cosa. Eso de aquí me da. Bueno, hay que darlo todo para terminar esto con pie derecho. Hecho, porque ya no podría decirse que ya limpiar lo que viene diciendo el Santa Ana. Si hubiera ido directo, hubiera terminado más rápido, pero limpiar Santa Ana, obviamente yo sabía que me iba a tomar por lo menos 3 videos, pero limpiarlo me hubiera tocado lo menos, así que okay. Cosas que hay que dejar en claro que era de prever. Bueno, ya después de haber hecho esta suspira, pero espero que hayan disfrutado, obviamente, de esto, porque ya viene siendo hora de irse retirando. Así que
Nos vemos en otra. Yo soy The Brain Hunt, Let's Do It. Chao, chao. Tres entregas para otra.